Estamos en un momento de transformación tan importante que hace falta que haya agentes que aglutinen a las universidades y a los profesores y a los directivos y incluso a los gobernantes para podernos alinear a todos en una misma línea de cambio. El cambio digital en las universidades no es objetable. El cambio digital, la transformación digital de las universidades está sucediendo, va a suceder. Y hay que ayudar a todas las universidades a que puedan adaptarlo a sus propias necesidades de su propia misión social. Y ahí, digamos, Virtual Educa se convierte en un agente de colaboración de distintos agentes, de distintas universidades, de distintos directivos, de distintos expertos, para que podamos encontrar un espacio de comunicación y de debate y de reflexión para alinear ese cambio. Es decir, antes de la pandemia ya las personas que nos dedicamos a monitorizar los cambios en el mundo de la educación ya veíamos que efectivamente en los próximos 10-20 años se va a producir la gran transformación digital de los centros de educación y en lo que a mí más me interesa, del mundo de la formación superior, de la universidad. ¿Qué ha pasado? Que la pandemia arrastró a todo el mundo en un fin de semana. Recordad que era un viernes y vivíamos todos relativamente felices y el lunes siguiente estábamos todos confinados en casa. En apenas un fin de semana hubo un cambio de bisagra en el mundo, ¿no? Es como si giráramos el plano, giráramos la puerta y tuvimos todos que incorporarnos a procedimientos tecnológicos para mediar la formación. Antes de eso, la formación mediada por tecnología estaba muy mal vista en muchos sitios. Después de eso se convirtió en imprescindible. Pero yo digo más, la formación mediada por tecnología, tal como la hemos conocido en la pandemia, no es el modelo de transformación digital que requiere la universidad. Es un apaño, es un hospital de campaña, es un mientras tanto. Y hay algunas universidades que están planteándose que ese mientras tanto se convierta en algo cronificado. Y eso es un problema para la propia educación. Hay que ayudar a los directivos de las universidades y a los responsables gubernamentales a que entiendan que la potencia de la transformación digital de la formación superior va mucho más allá que los pobrísimos resultados que hemos visto estos dos años. En la visión que yo tengo, que seguramente es una visión fruto del ADN de donde vengo, que estuve 22 años dirigiendo distintos ámbitos de la Universidad Oberta de Cataluña, nosotros tenemos clarísimo que el estudiante está en el centro. El gran cambio del paradigma de la educación, el minuto uno de ese gran cambio, es haber pasado de un entorno donde el profesor era el centro, era el que determinaba todos los flujos de conocimiento de la universidad, a plantearse que el centro ya no es el profesor, el centro es el estudiante. Si el centro es el estudiante, hay que procurar la mejor manera de aprender para él, el mejor método de aprendizaje, el más apasionante, el que le permita crecer más en menos tiempo. Y sobre ese eje es sobre el que tiene que girar cualquier cambio, cualquier transformación digital. Al final no estamos hablando solo de tecnología, no estamos hablando solo de metodologías docentes, no estamos hablando solo de tipo de recursos de aprendizaje, estamos hablando de un cambio de enfoque, de un cambio de paradigma y de una reingeniería de la propia universidad. La primera, digamos, el primer día del tercer foro de innovación educativa, de hecho, augura muchas cosas buenas, ¿no? Aún es muy pronto para hacer balance porque apenas ha habido 2-3 ponencias, pero los ponentes son de primer nivel, los temas son de absoluta actualidad y de absoluta necesidad, y yo creo que en un par de días podremos hacer un balance y un cierre de un foro que habrá sido muy interesante. Y a nivel personal, pues mira, como siempre que vengo a Bolivia, encantado de estar con vosotros y de estar en el seno de la Universidad Franz Tamayo, invitado por la rectora, que nos trata a todos como auténticos amigos, o sea que encantado.